a tomar. Miren, amigos, yo no sé de dónde ustedes si hay de esto, pero aquí le llamamos cerezas. De hecho, una fruta así bien. Es como acidita, entre agria y dulce, creo que es. Ya tengo tiempo de no probarlas. Pero no sé si en sus países sabrán de esto, si no sé cómo le llamarán. Está bien cargadito. Lo hemos encontrado aquí. Y les voy a mostrar a esto, porque está muy alto. No sé si logren ver en la captura. Lo voy a poner un poco de acercamiento. No sé si lo van a lograr ver. Quiero ver cuáles puedo captar mejor. Esas que están ahí, creo. Esas que están ahí. Vean. Aquí la llamamos cerezo. Este se llama palo cerezo. Y ahorita está con su cosecha. No sé si se verá bien. Yo veo que se siente, se ve como un poco borroso. Pero tal vez lo logran ver ustedes, amigos. Y voy a tomar aquí, han caído unas para que vean. Porque veo que no se ve muy bien en el palo. Aquí están unas ya. Vean, ya están pasadas, se han caído, están destripadas. Y por aquí hay bastantes plantitas de frijol. Porque como aquí se siembra frijol y ahí queda botado cuando se aporrea, entonces ahí nacen solos. Aquí hemos encontrado las cerezas. Vean. Vean cómo son. Ay, pero está bien aguada, no se puede agarrar. No cortaste. No alcanzaste. Ah, me voy a manchar toda porque esto. Ah, sí está. La logré agarrar. Vean. No sé si la logra agarrar la cámara. Veo que está un poco borroso. No la enfoca. Ya les voy a enseñar el color que deja. Vean que miran el color. Ya me voy a pintar los labios con él. No sé si no, creo que no lo capta bien, no sé por qué. Espérenme. Quiero ver. Uy, el perrito. Le pegó la mamá. Vean. Esta es la cereza. Bueno, hasta aquí les dejo este video. Espero que les guste. Me llené.